Licenciado Luis Arancibia, tenemos el pilón de la Casa de Moneda que está siendo refaccionada. ¿Cuáles son los motivos? Sí, mire, gracias por el contacto. La baja de las temperaturas, considerando que es un equipo hídrico el que funciona en nuestro pilón, que es de finales del siglo XIX, ha deteriorado naturalmente la piedra, ¿no? No solamente por el hecho del paso del tiempo, estamos hablando de muchos años atrás, desde que fue emplazado este pilón en la Casa Nacional de Moneda, sino porque por las bajas temperaturas, las heladas, cuando el agua se congela, lo que hace es abrir la piedra, lo que ha generado, como ustedes pueden evidenciar acá, desprendimiento de material, y lo que se ha definido en función a un análisis previo que han hecho en el equipo de mantenimiento de aquí de la Casa de Moneda, ha sido hacer una intervención en la que vamos a tener, va a estar sin funcionamiento unas cuantas semanas. Estamos haciendo la infografía necesaria para que la gente sepa cuál es la razón por la que nuestro pilón no está funcionando, además para explicarles en el marco de una nueva cultura de preservación de nuestro patrimonio, que por ejemplo cuando vengan a tomarse fotografías en el pilón, no tienen que subirse al pilón, porque lamentablemente el peso ha generado con el paso del tiempo un deterioro que es evidente. Entonces estamos hablando de factores climáticos, estamos hablando de factores también humanos, de personas que necesitamos informarnos de cuál es la manera de prevenir el deterioro de nuestros bienes patrimoniales y por supuesto garantizar que el funcionamiento de este emblemático pilón, que es el 70% del atractivo de este repositorio a las personas que vienen, esté garantizado en el paso del tiempo en adelante. ¿Aproximadamente cuánto tiempo va a durar las tareas de restauración? Tenemos calculada más o menos entre 4 y 5 semanas, ¿no? Porque como les digo, se tiene que reponer mucho material por esta separación de la piedra que se había generado producto se congela el agua y el frío, habían ya algunas fugas de agua. Entonces, al identificarse eso, inmediatamente se ha tomado la determinación de que por lo menos este mes de julio, que las temperaturas van a estar muy bajas, se puede hacer un buen mantenimiento del pilón para que funcione normalmente el resto del año. Para que la gente tome en cuenta la magnitud del frío que tenemos en Potosí cuando este pilón está funcionando. Normalmente en invierno tenemos el agua corriendo, tenemos alrededor del borde de la fuente prácticamente hielo, ¿no? El año pasado, en los días previos al 31 de julio, que es el aniversario de inauguración de nuestra seca, hemos identificado 3 centímetros de hielo en el agua del pilón. Y ese es, repito, uno de los factores que han generado deterioro con el paso del tiempo y que es la razón por la que hemos decidido también intervenir. Muchísimas gracias al director de la Casa Nacional de Moneda. Ese es el detalle informativo que les damos respecto de este otro de los elementos icónicos de la Casa de Moneda que está siendo intervenido.